Al sur del Biobío, en la comuna de Tirúa, se eleva la cordillera de Nahuel Buta, el Tigre Mayor, empujando sus cordones montañosos hasta el borde del mar. Es la tierra junto al mar, el Lafken Mapu. Allí renace y se recrea la vida del pueblo mapuche lafkenche. Allí, como brote nuevo de canelo, nace la historia de un grupo de mujeres tejedoras que unieron sus fuerzas para recuperar las antiguas tradiciones, mostrar la belleza y dignidad de sus tejidos. Son las tejedoras lafkenche de Relmu Buitral, el telar del arco iris. Cuentan los antiguos que en los comienzos de la historia una anciana araña enseñó los secretos del tejido a la primera mujer lafkenche. Fue así como la mujer primera recibió de su maestra la sabiduría del telar. Envuelta sus antiguas manos en una fina tela de araña, comprendió los secretos del arte de hilar. Entrado el siglo XXI, en junio del año 2002, comienza a tejerse una nueva historia de hilos y telares. Son las mujeres lafkenche que deciden formar una asociación que les permita fortalecer las antiguas tradiciones, implementando un sistema asociativo de producción y venta de tejidos tradicionales. De esta manera surge, desde el mar y la cordillera, en la profundidad del Lafken Mapu, la Asociación de Tejedoras Lafkenche Relmu Buitral. Bueno, yo aprendí a tejer a los 12 años. Vivíamos en el campo con mi padre, mi madre, somos 6 hermanos, mi padre. De él aprendí a tejer, él me enseñó a tejer y yo a la edad de 12 años más o menos que tengo conocimiento aprendí a tejer bien. Parece que él aprendió de su mamá, de mi abuelita. Y es una linda tradición, creo yo, porque ahora ya mi hija, ella sabe tejer. Es chiquitita, pero gracias a Dios ya aprendió y ya sabe tejer, me ayuda en cualquier cosita, en la cuestión de mi lana. Y yo creo que es una bonita tradición que siga la familia. Padre, ¡uh! La tetera del. ¡Me va arrancando! ¿Bailar la camioneta? Yo ese trabajo, porque allá que era bonito el trabajo. Y cuando mi mamá se ponía a trabajar, ella, como se hacía las cosas en la casa, yo me ganaba en el tejido y empezaba a tejer yo. Y en veces cuando se le cortaban la hebra del tejido, mi mamá en veces no lo comprendía, arreglarlo yo con inteligencia lo arreglaba. Y por ahí donde andaba, de mi juventud, por ahí había más gente, por ahí hacían así telar también. A donde había por ahí telar yo ayudaba a tejer. Pues yo era a donde llegaba, por ahí donde había tejendera. Me decía, pase la segunda para acá. Yo le decía a la Jessica, en tal parte tiene que haber robo. Bueno, que tiene que estar tapado con conquilla a lo mejor, pero sacando la mata con conquilla abajo, tiene que estar robo. Ahora mi guagua llorara, ¿no? Porque estoy aquí, ¿no?
Para mí significa tejer en telar, de poder seguir recatando nuestra tradición de antiguamente de lo que tenían nuestros abuelos. Yo aprendí a tejer en la manera que mi mamá hacía los tejidos, y entonces eso me quedó donde recuerdo para tejer. Antiguamente mi mamá tejía, buscaba para tejer, teñía la lana y salía a buscar las raíces, las hojas de los árboles nativos, y en eso ella teñía. Y por ahí yo también aprendí, porque me andaba trayendo ella siempre. Entonces yo por eso tengo ese recuerdo de ella. ¿Ve que tiene la raíz rosada? Es toda rosada. Bueno, como yo aprendí, lo que recuerdo es que viendo a mi mamá los trabajos que hacía, me causaba mucha curiosidad, porque la veía ella cuando iba a buscar sus pinturas, sus cortezas, flores, y a mí me llamaba la atención que esas cosas pudieran dar una tintura, que se pudieran teñir los hilos con eso. Entonces cuando ella salía, salíamos todos, y yo aprovechaba también de sacar mis propias pinturas para mí sola, pero a escondidas siempre, por temor a ella. Y después, por supuesto, que no podíamos sacarle lana tampoco a ella para teñirla, así que buscábamos esas que salían en los tercos, en los alambres. Y aparte, en tarritos teníamos, también sacábamos colores, siempre escondía de ella. Y después, vigilando lo que ella hacía con su tejido, con sus hilos, yo hacía exactamente lo que ella hacía, la imitaba. Y así fue como fui aprendiendo. Ay, María, vamos. Bien, bien, ¿y usted? En primer lugar, les voy a contar que somos 6 hermanas mujeres. Y de las 6 que somos, todas sabemos hilar, tejer, porque mi mamá, ella fue tejedora de niña. Bueno, lo primero que aprende uno es carmenar la lana. Después ya el hilar, hilar en uso. Sí, ya después lo más difícil es aprender a el telar. De primera la vi y después me hacía tejer. Sí, ella me hacía tejer. ¿A cuántos años? Sí, por lo menos ya de sus 8 años, 9 años ya estábamos tejiendo con ella, hilando. Eso es lo que más lo enseñó de que supe tejer. La gente bueno, la gente bueno, no ama gente bueno. La gente bueno, la gente bueno, no ama gente bueno. Nada no oyen, nada no oyen, la gente van tu apuen. Nada no oyen, nada no oyen, la gente van tu apuen. La gente van tu, la gente van tu, no ama gente buen. La gente van tu, no ama gente buen. Nada no oyen, nada no oyen, la gente van tu apuen. Nada no oyen, nada no oyen, la gente van tu apuen. Lo como en a, lo como en a.